El hombre que utilizó 110 globos de helio para volar sobre una ciudad de Canadá logró su hazaña, pero terminó detenido. Les contamos en instantes. De la pantalla grande a la realidad, un canadiense reprodujo la popular escena de la película Up. Daniel Boria, de 26 años, usó 110 globos de helio para sobrevolar la ciudad de Calgary como estrategia para promover los productos de limpieza de su empresa. La hazaña no solo puso en riesgo su vida, sino que además le ocasionó problemas con la ley. El problema de este hombre fue que luego fue detenido cuando aterrizó, pero 24 horas después quedó en libertad.